Paredes Externas, Sanabria, Campo Sanabria. Cuéntenos un poco sobre su experiencia sobre la masacre, ¿dónde estaba ese día? Bueno, la verdad, yo vivo en Vázquez, pero yo vine a pasar 31 aquí con mi madre. Espera, y quedemos esperando los bautizos que van a hacer. Ese día yo me fui a lavar con mi hermana a una tapa de Zambrano de Yamate, por aquí. Estando nosotros allá en la tapa, nosotros escuchábamos los disparos, como mejor dicho, un castillo. Y nosotros dijimos, ¿eso qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, cuando nosotros en eso que miramos vimos Lumara, ya. Empecemos a recoger ropa ahí. Cuando nosotros salimos a venirnos, ya fue cuando ya iban unos armados, ¿no? Los armados, eso ya en viaje. Nosotros lo que hicimos fue que salimos corriendo. Hoy se dijo. Ya. De ahí no fui, yo me fui para allá, para de vivo. Ahí comentando, ahí. Llorando, no comía. Y mi marido guapo, y yo, ¿cómo hago? El que no vio, el que no escuchó, pero los que escuchamos. ¿Y usted regresó acá al pueblo cuando estaba lavando con su hermana? ¿O? Nosotros botemos la ponchera. Entonces dijimos que ahí hubo gente regada para todas partes. ¿Para dónde íbamos a coger? Hoy se dijo. Eso fue el 9 de enero del 99. Así lo recuerdo todos los días. De Dios. ¿Tuvieron familiares suyos dentro de la masacre? Claro. Mi cuñado, el marido de mi hermana, prima hermana y hermana de crianza. Y dos primos hermanos que nos mataron. Esos eran picadillos. Hicieron picadillos. Acá el marido de mi hermana no estaba presente, sino acababa de llegar del monte. Cuando usted sucede aquí la masacre, usted se va hacia su pueblo y no regresa más por acá por playa. Sí, yo vengo, está vengado. Porque mi mamá está aquí, mi mamá se fue y se vino otra vez para aquí. Porque ella vive aquí. Y yo también a veces pienso de venirme, pero temo. ¿Y después de la masacre aquí en Playón cambiaron cosas? ¿Cambiaron qué? Cambiaron costumbres, tradiciones acá en... Bueno, sí, cambió. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Qué han cambiado? Porque... Para mí, que Playón ha cambiado por lo que le hicieron, por lo que sucedió. Por eso ha cambiado mucho. ¿Y en qué ha cambiado? Porque ahora le han hecho muchas cosas, pero yo no sé, yo estoy equivocada. Lo que pasó y se perdió. ¿Y antes de la masacre cómo era el pueblo? El pueblecito era un pueblecito, bueno, más así, casita de barro, se vivía el anzuelo, muchos macheteros, cortando junco, amarrando esterilla, así se vivía aquí. Así era que se vivía, uno aquí era que se vivía a lo campesino mejor dicho, legítimo. Yo aquí aprendí a hacer rosas, aquí donde usted me ve. Yo sé tirar una hacha, yo sé cortar leña, yo sé sembrar maíz, yo sé sembrar yuca. Ya, porque nosotros nos levantaron aquí, o abajo del trabajo. Yo no les escribí, ¿para qué le voy a decir? Yo me dije, nosotros nos criaron fue así. Mi hermana, la mamá de ella, así. ¿Por qué cree que la gente regresó a Playón? Porque ya
llamando, los llamaban para que vinieran a vivir más acá a Playón, porque ya no iba a suceder más nada. Que... Y pues llegaron y se han venido para acá, pero todos no se han venido, porque todos no se han venido. ¿Y los que han regresado, por qué cree usted que no, no retornaron acá a Playón? Yo digo que por lo menos yo, los que no hayan retornado, los que no hayan venido por temor, porque sea que a una les da mucho pesar, ya. Por lo menos yo así ya yo, para mí no es igual, no es igual. Ah, porque tú sabes la gente linda que se fue de aquí. Fue terrible, porque no lo vivió. Ah, dice, no, que no. Es terrible. ¿Cuántas aquí ellas viven? Aquí ellas viven, pero viven con inquietud. Ellas viven con inquietud. Y entonces, para yo vivir inquietud, con inquietud, no. ¿Y la respuesta del gobierno, el apoyo? ¿Usted siente que el gobierno sí ha estado pendiente de lo que... En la verdad que aquí, ellas aquí, yo en la verdad que yo dejé que, yo nunca puedo decir lo que a mí me, yo he recibido nada, jamás en mi vida. Yo no he recibido nada, nada. Aquí ellos, poquitas cosas. Así, las casitas que las han hecho, así, pocas cosas.